I will pray. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, b'shem ado Yahshua Mashiach. Abba Kadosh, b'shem ado Yahshua Mashiach, ledaber ruach hakodesh, lo daber melin atam. Abba Kadosh, toda gabá, omen ve'omen. Shebe bakasha achim, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacios Elorio, roe de la Kehila, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx en español y www.jacobswell.net en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Bueno, este tema está siendo filmado después de que la luna roja se puso en Pesach y estamos en Bikurim 2014 romano, para que se entienda. Ahora, vamos a ver lo siguiente y vamos a aprender mucho hoy de la bendita Torah. Para empezar, esta fiesta habla sobre los frutos. El Eterno demanda que se presenten las gavillas de cebada y es lo que acabamos de hacer hace un momento. Ahora, ¿pueden ustedes anotar, por favor? El fruto es el resultado de algo. Entonces, cuando decimos, es el fruto de mi trabajo, es el resultado de mi trabajo, es el fruto de mi estudio, es el resultado de mi estudio. En sí el fruto, aparte de ser el resultado, es el producto, es decir, lo que se obtiene de producto del trabajo, producto del estudio, producto de la tierra, producto de la tierra y el producto, en este caso, es producto del espíritu, producto del espíritu. Apágalo, Bebakasha. Producto del espíritu. Ahora, pongan mucha atención. El producto de la tierra es generalmente el producto de los vegetales. Pueden anotar. Y es, por ejemplo, lo que sigue a la flor. Y ese fruto tiene que tener semilla. Es una mitzvah de la Torah. Nosotros estudiamos los cinco libros de Moshe. Tú los tienes en el canal de YouTube, Shalom 132. Y en la página Gozo y Paz. Ahora, el Eterno dice que haya producto de la tierra y que tenga semilla según su género. ¿Sí recuerdas? Que tenga semilla según su género. Ahora, todo esto tiene que ver mucho con las maldiciones y quiero entrar tantito a ese tema en un momento. Ahora, por ejemplo, si hay una familia, vamos a poner un hombre y una mujer, y pongan atención porque esto es una enseñanza para la Kehilá local y para la Kehilá mundial. Si un hombre y una mujer ya se casaron dentro del mesianismo, recibieron la Shiva Brajot, son jóvenes, es decir, que son recién casados, pues, no prohibido total cuidarse para no tener hijos. Prohibido. La mitzvah es tener hijos. Porque si alguien hace eso, se maldice. Y su matriz se puede cerrar y jamás producirá fruto. Cuidado, mucho cuidado. Dice que la mitzvah de la Torah es que haya fruto. ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? O sea, si una pareja se casa
Vamos a cuidarnos porque no conviene ahorita tener un hijo. En ese momento se maldijeron ya. Entonces, por favor, mucho cuidado porque hay muchos que son nuevecitos en la Torah, o hay otros que se hacen los tontos, y eso, mucho cuidado. Dice la Tanaj, Yahshua, que no le digamos tonto a un hermano, pero alguien que diciéndose hermano viola la Torah, ese no puede ser mi hermano, ni tampoco mi hermana. Son dos hijos de Satanás que no están siguiendo las enseñanzas del Abba Kadosh. Mucho cuidado. Se casa uno para tener hijos. Ahora, quiero poner este ejemplo. Cuando yo me casé, no guardaba yo realmente la Torah. Pero yo le dije a mi esposa, lo importante es que seamos bendecidos prontos con hijos. Y el Eterno, por su inmensa rajen, contestó esa oración. Y al año de que nos casamos, al año como regalo de bodas, ahí está la primera hija. El mismo día que nos casamos. Entonces, por favor, a tener hijos. A tener hijos. Cuando alguien dice, bueno, es que no sé si lo pueda yo alimentar. Tú no, lo va a alimentar Yahweh. Pongan atención a esta enseñanza. Hace tiempo lo comenté. No minimices el poder del Eterno. El Eterno te va a seguir bendiciendo. Ahora, lógico, hay parejas que han tenido problemas. Me refiero a la salud de la esposa. Pero eso es otro asunto que ya ministro personalmente. Bueno, las ofrendas no son desde la Torah para acá. No. Vamos a Bereshit, por favor, y tú ya recuerdas, Caín y Abel, Jebel. Vamos para allá. En Bereshit 4, verso 3. Cuando lo tengan, me dicen un amén y nos gozamos todos. Bereshit 4, verso 3, ¿lo tienen? Genesis chapter 4, verse 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. And in the process of time it came to pass that Cain brought the fruit of the ground an offering unto Yahweh. Pero era mediocre su ofrenda. But his offering was mediocre. Ahora, so, estos versos, these verses, los pastores cristianos the Christian lo manipulan para que la gente dé más dinero y ellos se vuelvan ricos. No, rich. Aquí no. Guardamos Torah. Here we keep Torah. Ministramos lo que es Torah. No tiene nada que ver con otra cosa. Verso 4. Y Jebel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Yahweh con agrado a Jebel y a su ofrenda. And Abel also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And Yahweh had respect unto Abel and to his offering. Pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. But unto Cain and to his offering he had no respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Bueno, ya tienes los cinco libros de Moshe, pero le vamos a dar otro estudio más a la Torah. Inclusive va a servir para que quede grabado en inglés. Entonces, las ofrendas no son de la Torah para acá. El Shabbat no se guarda de la Torah para acá. Ya lo ministré. Antes de que Yahweh diera su Torah, en el Sinaí, ya guardaban el Shabbat. Desde antes. Adán guardaba el Shabbat. Eso ya está ministrado. Ahora, por favor, vamos a Éxodo Shemot, en Éxodo 23. Éxodo 23. Y en el verso 16. Éxodo 23. Éxodo 23. 16. Bueno. De hecho, en el verso 14 está hablando de las tres fiestas principales. Dice así, tres veces en el año me celebraréis fiesta.
Three times thou shalt keep a feast unto me in the year. Hemos entendido que es Pesaj, so Shavuot, Sukkot. And Sukkot. Pero Pesaj va empalmada con Hamatzah. Has close relationship to Hamatzah. Dice así el 15, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Verse 15, thou shalt keep the feast of unleavened bread, thou shalt eat unleavened bread 7 days, as I commanded thee, in the time appointed of the month of Abib, for in it thou camest forth out of Egypt, and none shall appear before me empty. Ahora, en el verso 16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Bueno, es la fiesta de los panes sin levadura. En este verso 16 se está resumiendo varias fiestas. Verse 16 is talking about several feasts. También la fiesta de la siega. Also the feast of ingathering. ¿Cuál? Which one? Esta. This one. La que estamos celebrando the ahora. One that we are Bikurim. Celebrating right now, which is de los primeros frutos. The first fruits. Ahorita vamos para allá, lo leímos en Levítico 23. It is in Leviticus chapter 23. Que hubieres sembrado en el campo. That you sow in the field. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año. And the feast of ingathering, which is in the entonces, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. When thou hast gathered in thy labors out of ahora, the field. Entendemos aquí so Sukkot, en la salida del año. The end of the year. No, es Shavuot. It is not Shavuot. Ahora, so, vamos a después poco a poco later, ir entendiendo mejor sobre las fiestas. Pero varios me han hecho la pregunta. Verso 16. Ask, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores. And the feast of harvest, the first fruits of thy labors. Entonces esto se podría confundir con Shavuot. So, some people may confound sí, pero está hablando Shavuot, también la fiesta de la siega. It is talking about the feast of harvest. Algunos pueden considerar que es Shavuot. Some people may consider it los primeros Shavuot, frutos de tus labores. The first fruit of thy labors. Bueno, so, ciertamente muchos sabios no se ponen de acuerdo, certainly many wise people pero lo que yo te puedo decir es esto. What I can tell you is si dice también, entonces aparte de, it says también also, aparte de, it says also. Bueno, nosotros sabemos entonces que es Bikurim, so we know that it is Bikurim, después vendrá Shavuot and later y después Shavuot Sukkot. Will come and later Sukkot. Entonces, so, lo más difícil es poner the most difficult a dos maestros de Torah de acuerdo. Make two teachers of the hay Torah muchos versos agree. Que a veces son un poquito difíciles de entender, that sometimes are very difficult to understand, pero es la fiesta de Bikurim, las primicias. Ahora, vamos a ver que no hay Bet HaMikdash ahora. Por ahora no hay Bet HaMikdash. Entonces vamos a Deuteronomio 26. El Eterno sabía que íbamos a ser esparcidos a todo el mundo. Él sabe todo. Deuteronomio, Devarim 26. 2. Verse 2. 26, 2. Chapter 26, verse 2. Dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Elohim te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre. That thou shalt take of the first of all the fruit of the earth which thou shalt bring of thy land that Yahweh thy Elohim giveth thee and shall put it in the basket and shall go unto the place which Yahweh the Elohim shall choose to place his name there. Y te presentarás al Cohen que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Yahweh tu Elohim que he entrado en la tierra que juró Yahweh a nuestros padres que nos daría. And thou shalt go unto the priest, the Cohen, that thou shalt be in those days and shall say unto him, I profess this day unto Yahweh the Elohim that I am come unto the country which Yahweh swore unto our fathers. Y el Cohen tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Yahweh tu Elohim. And the priest Cohen shall take the basket out of thine hand and set it down before the altar of Yahweh your Elohim. Bueno, nosotros por eso pusimos aquí la gavilla de for cebada. That reason we placed here the no hay templo ahora. There is not a temple right pero nosotros somos now, templo de Ruach HaKodesh. Temple of the Ruach HaKodesh. Aleluya. Ahora, so, eso es en cuanto a la tierra. This is
Son productos de la tierra, la cebada de la tierra. Ahora, en el aspecto espiritual, debe de haber frutos. Por ejemplo, si yo ofrezco la cebada, pero no tengo frutos espirituales, de nada sirve. Porque puedo ofrecer la gavilla de cebada, pero si no tengo frutos espirituales, vuelvo a repetir, de nada sirve. Vamos por favor al Salmo 3, Salmo 1, perdón, Salmo 1, verso 3. Salmo 1, verso 3. Y hemos visto ya este Salmo en estudio. Hemos visto este Salmo ya en estudio. Dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto, ahí está, subraya, en su tiempo, y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Entonces, ¿subrayaste fruto? Ese es un fruto espiritual. No estamos hablando de un fruto de la tierra. Recuerda la introducción de este tema, el producto, el resultado de. Entonces se ora, se ayuna, decide uno apartarse de. Y entonces hace uno comunión, hay viajad, comunión con el Eterno. Y entonces empiezan los frutos, empiezan muchos frutos. Vamos por favor, amados, a Jim. Al Salmo 107, para allá, Salmo 107, vamos para allá, amados Sahim, y vamos a ir al verso 37, aquí está hablando de fruto del campo. Ahora, voy a explicar por qué lo puso en los frutos espirituales. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Ahora, fíjense muy bien, pongan atención. Tú dirás, Roe, ya estamos viendo los frutos espirituales, pero este es un fruto de la tierra. ¿Qué tiene que ver? ¿No tendría que haber sido antes la explicación? Doesn't the explanation should be before? No. Pongan atención. Pay close attention. En Deuteronomio, Devarim 28, no vamos para allá. 28, dice, says, si tú sigues la Torah, if you follow the Torah, bendito serás en tu entrada y en tu salir. You shall be blessed when you come in and when you go out. Bendito serás en esto. You shall be blessed. Bendito serás en esto otro. Blessed in bendito serás en esto. You shall be blessed. Entonces, alguien que tiene atención si quieres prosperar en todo, porque lo dice Satanás. Esto no es una secta de la prosperidad. Se necesita uno enamorar primero de Yahweh y su Torah, y después todo lo que toca uno es bendecido, se multiplica. No lo digo yo. Yahweh lo quiere para ti, para ti, para ti, para ti y para mí. Si nos consagramos, entonces todo lo que tocamos es bendecido. Eso ya lo he ministrado y con citas de la Tanakh. Bueno, dice aquí, siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. La persona se consagra al Eterno, se aparta. Entonces hay mucho fruto, mucho producto, mucho resultado de su trabajo. Porque esa persona está bendecida por Yahweh. Entonces lo he ministrado. Fuera de Shabbat trabajamos. Y todo lo que hacemos prospera. Porque lo dice el Salmo 1. Porque lo dice Yahweh. A través de su Ruach HaKodesh. Entonces, a ver,
Los impíos prosperan, pero ya he ministrado mucho sobre ello. El Eterno permite que sean prosperados para que se pierdan en su dinero. El Eterno nos bendice a nosotros para que vivamos bien, comamos bien, nuestros hijos también. Y mucha atención para poder compartir con otros lo que el Eterno nos bendice. Pongan atención, no nada más es lo físico, lo monetario, no, eso es lo espiritual. Y tomó del espíritu de Moshe y lo repartió a varios varones. ¿Está? Ya vimos esa explicación. Ahora, hay frutos y producto de en sabiduría. Vamos por favor a Proverbios. Vamos para allá, amados Sahim, por favor. Vamos a Proverbios. Bendito es el Abacadosh. En Proverbios, vamos a ir al 3, Proverbios 3, verso 14. Si lo tienen, bueno, desde el verso 13, muy dichoso el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Entonces, lo primero es, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Yahweh. Si yo temo a Yahweh, entonces ya soy sabio. No peco. Entonces el Eterno, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre, bendice en todo. Bendice en todo. Nos da sabiduría, nos da inteligencia, hace que prosperemos en nuestro trabajo. No nos hace falta nada. Bendito es el Abacadosh. Ahora, si tú tienes problemas, ahorita ya se puso el sol, entonces ahí podemos ir hablando de algunas cosas. Fíjense muy bien, si tú tienes problemas económicos, etcétera, 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 bueno, búscale a tu vida. Aquí les, yo les digo así, ráscale, ráscale a tu vida y vas a ver que no estás haciendo bien las cosas. Porque el Eterno no falla. Guarda la Torah y serás bendito en tu entrada y en tu salir. Bendita será tu canasta. Bendito será tu ganado. Bendito serán tus hijos. Bendito esto. Bendito el otro. Y así, y así, y así, y así, y así. ¡Aleluya! Ahora, por favor, los pobres siempre van a existir. Pero esos son los pobres para que los ricos sean bendecidos. Porque entonces los ricos pueden dar. O los que tienen una posición desahogada, podemos dar. ¿Sí se entiende? Cuando a Yahshua le dicen, ese perfume se pudo haber vendido en tanto. Yahshua dijo, a los pobres van a tener siempre. Ahora, vamos a dar una explicación sobre eso después en otra administración. No viniste para hacer, ¿cómo te diré?, un negocio con el Eterno. Él no es un banco, no. Pero dice la Torah que si yo la guardo y yo voy a ser bendecido. ¿Qué pasó antes de Pesach? Fíjense muy bien. Me estaban buscando varios pacientes. No, ya no. Vayan a ver a otro doctor. Yo ya no estoy. Ya me estaba yo preparando para Pesach. Ya no. Y llamaba a uno y tocaba a otro el timbre de mi casa. ¿No está el doctor? No, ya se fue a Israel. Aleluya. Pues sí, a Israel espiritual, pero vamos al físico. Ya no está el doctor.
The doctor is not available. Pero si yo ahorita agarrara una calculadora, if I get a calculator right now, a ver cuántas consultas fueron que las que se fueron. I lost a lot of patients. No, sí, fue mucha plata. Yes, no, no fue nada. No. Es más la bendición de Yahweh. ¡Aleluya! Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. ¡Es así! Bendito es el Abacados. Bendito es Yahshua HaMashiach. Ahora, vamos por favor a ver, Mishle, vamos allá para Mishle, Proverbios, déjeme ver esta cita, 16. Sí, vamos para allá, amados. 16. Cuando lo tengan, me dice un amén, gozosos. Aleluya. Dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. How much better it is to get wisdom than gold, and to get understanding rather than to be chosen than silver. La sabiduría, wisdom, temer al Eterno en primer lugar, to fear the everlasting Father in the first place, saber de su Torah, to know his sí, Torah, yes, y sobre todo vivirla, vivir la Torah, Torah, porque maestros hay muchos en el mundo, pero los que los viven somos pocos, Y yo me hablo con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Cada vez que digo eso, lo digo con plena convicción de lo que estoy diciendo. Hay muchos que han comprado muchas cosas materiales y ellos piden dinero porque enseñen Torah, pero no es lo más no es lo correcto. Ahora, vamos por favor a Matillahu 3, Mateo 3. Vamos para allá rápido, 3, 8. Y entonces Johanán ben Zacariahu, hijo de Zacarías, el hijo de Zacarías, Juan el Bautista para los nuevos, para que se entienda, en Mateo 3:8 dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, perdón. Amén. Entonces, un fruto digno de arrepentimiento no son las lágrimas, es parte de, porque la tristeza, que es según Elohim, produce arrepentimiento para salvación. Eso dice la Tanaj. Pero no son las lágrimas nada más. Es que se note que una persona cambió 360 grados, todo. Hay varios audios sobre la salvación en las páginas Gozo y Paz, Jacobswell. Y entonces es que se note que soy salvo. Que somos salvos, que se note. Porque mucha gente ha llorado. Aquí han venido miles de personas. Escucharon bien. Y han llorado. Pero no han nacido de nuevo. Eso es otra cosa. Lloran por el dolor de ciertas cosas, consecuencias de sus pecados, pero no por arrepentimiento, eso es otra cosa. Ahora, vamos adelantito, Mateo 7, Matillahu 7. Cuando tengan Mateo 7, vamos al verso 16. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? You shall know them by their fruits. Do men gather grapes from thorns or figs from thistles? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Even so every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A good tree cannot bring forth evil fruit. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Ahora, perdón. En el verso 18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.
Entonces, la idea es que somos comparados con los árboles. Salmo 1. ¿Ya se acuerdan? Bueno, entonces somos comparados con los árboles. Entonces, una persona que ya nació totalmente de nuevo no hace nada malo. No busca el mal de los demás. Una persona salva jamás va a buscar el mal de los demás, jamás, porque ya es de Yahshua esa persona. Una persona que no se ha arrepentido dice, bueno, es que cometo muchas tonteras. No son tonteras, son pecados. Las tonterías las cometemos todos, yo a cada rato. No, eso es que se me caiga este vaso es una tontería, pero no es un pecado. Amén. Entonces, la idea es esta. A ver, una persona que ya nació de nuevo, jamás, repite conmigo, jamás deseará algo malo para otros. Jamás. Jamás. La persona ya es de Yahweh. Ahora, pongan atención. Hay muchas gentes que dicen, bueno, yo soy mesiánico, etcétera, o mesiánica. Pero hacen mal. Cuidado, mucho cuidado. Esa persona no es salva. Ese no es salvo. O esa hermana, entre comillas, no es salva. Entonces, parece aquí claramente que Yahshua estuviera diciendo algo lógico. Sí, es que Yahweh es lógico. Un fruto bueno, ¿cómo va a dar frutos malos? Entonces tú eres un árbol, tú, yo, somos un árbol, estamos comparados los tzadikim, las personas pues con árboles, tenemos que dar frutos buenos, no deseamos mal a nadie. Lo he dicho, no nací para maldito, no nací para maldito, no nacimos para eso. Ahora, cuando tú veas que alguien hace cosas malas y malas, no tonterías, sino cosas malas, ya con dolo, pues, pensando en el pecado, esa persona no es salva. Eso es lo grave. Ahora, vamos por favor adelantito. Matthew 13, verso 8, y recordamos la parábola del sembrador. Entonces estamos en Bikurim. Frutos. 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 Mateo 13, verso 8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. But other fell into the good ground and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. Ahora, la persona entonces es usada. Entonces lleva fruto al 30. Al 60 y al 100 por uno. Bendito es Yahshua HaMashiach. Eso es lo que todos tenemos que tener. Ahora, todos los que somos siervos debemos dar fruto. Todos. Todos los que somos siervos debemos de dar fruto. Vas a repetir conmigo esta frase, vas a ver qué bonito. Yo soy siervo. Debo de dar mucho fruto. Vamos por favor a Mateo 21, adelantito, amados Sahim. Y entonces en Mateo 21, verso 34, está hablando Yahshua de el mundo, de Israel sobre todo. Si tienen Mateo 21, verso 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. A ver. And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandman that they might receive the fruits of it. Pero está hablando del pueblo de Israel, que golpeó a los profetas, que apedreó a otros, mataron, vino Yahshua HaMashiach, y lo que se hizo. Bueno, ya hemos hablado sobre ello, pero en este caso quiero tomar la esencia de la enseñanza de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Elohim, nuestro Mashiach, que Él, cuando ya se acerque el tiempo de rendir cuentas, si Él nos llama por medio de la muerte, o cuando Él venga al toque del shofar,
lo primero que va a demandar es frutos. Frutos de nosotros. ¿Cuántos frutos? ¿Qué hiciste? Eso es lo primero. Por eso él dice en otra parte de la Tanaj, siervo inútil. Siervo inútil. Si cuando no pudo ni siquiera hacer que un talento produjera otro talento. Ese es un fruto, pues. Siervo inútil. ¿No pudiste haber puesto ese talento en el banco? Y yo venir y recibir los intereses al fuego. Mucha gente lo toma de los mesiánicos, ¿eh? La gente no sabe nada de esto. La gente está perdida ahorita entre sus fiestas del diablo. No, eso no tiene nada que ver. No, me estoy refiriendo a los mesiánicos. Tú tienes que dar fruto. Para empezar, frutos dignos de arrepentimiento. Y tienes que tener frutos de que estás trabajando en la obra. ¿Sabes barrer? Barre. ¿Sabes limpiar? Limpia. ¿Sabes enseñar a los niños? Enseña a los niños. ¿Sabes tocar algún instrumento? Tócalo y exalta al Abba Kadosh. ¡Aleluya! Se trata de que sirvamos, que sirvamos, que sirvamos. Ahora, por favor, quiero que vayamos a Lucas, a Hillel. Allá en Lucas 6. Vamos para allá. Y aquí está la misma enseñanza, nada más que el Eterno, aquí Hillel rescató algo. Recuerda que Yahshua no escribió nada, lo que está escrito es lo que oyeron sus talmidín del gran maestro, el gran rabino Yahshua. The great rabbi Joshua. Es Lucas 6, verso 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. For a good tree bringeth not forth corrupt fruit, neither doth a corrupt tree bring forth good fruit. Todos el 43 en español. Amén. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Hasta ahí. For every tree is known by his own fruit. Vuelvo a repetir, porque cada árbol se conoce por su fruto. Bueno, aquí ha venido mucha gente. Oiga, yo sé esto, yo sé el otro, yo domino 5 idiomas, yo aquí, yo allá. Pero tus frutos, no le estoy diciendo cuántas almas llevó a los pies de Yahshua. Es un decir. No, sus frutos, ¿cómo se comporta? ¿Con orgullo? ¿Se le llama la atención? ¿Porque cruza las piernas acá adentro y se le dice que no? ¿Se le llama la atención por su manera mal vestida? We correct people because they do not dress. Y ya se está poniendo como fiera. And they, some of them get mad. Podrá saber 20 idiomas. Pero con sus 20 idiomas se va al infierno. Lo que interesa para Yahshua no es cuántos idiomas hablas, los frutos. Eso es lo que interesa para Yahshua. Que hablas 20 idiomas, qué bueno. Eso es importante. Pero lo importante son los frutos. Los frutos. Que se note que ya cambiaste. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Ahora, el Eterno Yahshua va más allá, porque Él es el Eterno. Una cosa es lo que pronunciemos con la boca, y otra cosa es lo que hacemos. 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. 45. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. And an evil man out of the evil treasure of his own heart bringeth forth that which is evil. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. For of the abundance of the heart, his mouth speaketh. A ver, esto está de fuego. This is esto es más profundo de lo que tú y yo podemos imaginar. Tú dirías, sí, lógico, el hombre bueno pues da,
da bueno, no hay ningún problema. Sí, sí, pero es que tiene un contexto más. A ver, el hombre bueno es porque es bueno primero en su corazón. La mujer que es buena, vamos, es que primero es buena en su corazón. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Es decir, es como si fuera un pozo. Se saca el agua, no de afuera, sino de adentro, ¿no? ¿Es así? Entonces, a ver, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Ahora, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Bueno, muchos dirán, sí, Roy, ya lo entendí. Pero muchos que han dicho, sí, ya lo entendí, no lo han entendido. Tienen un velo por su orgullo, su arrogancia, su dinero, etcétera, tanta porquería del diablo. No pueden ver. Entonces siguen sacando cosas malas. Ahora dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yahshua dijo que el diablo es mentiroso. Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, todos los mentirosos son hijos de Hasatán. No pueden ser hijos de Elohim Yahweh. Por favor, eso hay que entenderlo claro. No, es que mintió tantito, ¿no, bro? No. La mentira es de Hasatán. Dice sí cuando sea sí y no cuando sea no. Dice Yahshua. ¿Es así? Entonces tú ya sabes si eres hijo de Yahweh, a pesar de que ya estamos en Bikurim, o eres hijo del adversario. Ahora, los que son hijos del adversario, vengan a los pies del único Mashiach, Yahshua. Sálvate, rápido, porque el tiempo ya es muy corto. Tracalerías, negocios chuecos, todo por abajo de la mesa. No, es que es mi compadre, que entre. No, este para acá. Y el mundo se mueve por corrupción. Nosotros no. Por eso, en esta congregación va entrando gente, dije gente, no hermanos. Y entonces, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? No, y empezamos a ministrar, y ministrar, y ministrar, y ministrar, y no aguanta, y se va. De la local y de la mundial. Ojo, mucha atención, de la local y de la mundial. Tu manera de vestir, no hagas eso, no hagas el otro, porque lo marca la Torah. Vístete bien, no hagas cosas chuecas, todo legal. No aguanta, se van. No hay amor. No, hay Torah. Aquí hay Torah. Y por lo tanto hay amor. Y para que una persona se salve, tiene que arrepentirse de sus pecados. ¿Es así? Porque si no, se va al infierno. Ya se puso la luna roja. Esperemos cualquier cosa en los próximos días. Y vamos a estar pendientes de las noticias. Y fíjense cómo de inmediato en el verso 46, Yahshua dice, ¿por qué me llamás Adón, Adón, y no hacéis lo que yo digo? Bueno, entonces, después sigue refiriendo Yahshua. Lo que hemos ministrado está en Brit Hadashah, porque también lo ministra en Matiyahu. Entonces edifican su casa donde no deben. Ahora, por favor, vamos a Yohanan, Juan, en el capítulo 15 y en el verso 2. Está diciendo en el verso 1, Juan 15, verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Aba es el labrador. John chapter 15, verse 1, I am the true vine and my father is the husbandman.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Hasta ahí? Every branch that in me beareth not fruit, he taketh away. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. And every branch that beareth fruit, he purgeth so that it may bring forth more fruit. Entonces te va a limpiar. So prepárate, te va a limpiar. Muchas pruebas, muchas tribulaciones. No es fácil entrar a los Shamaim. Vamos, entramos por gracia. Gracias a la sangre bendita de Yahshua HaMashiach. Pero si tú dices que es tu Señor, entonces tienes que hacer lo que Él dice. Y si Él dice recato en el vestir, recato en el vestir. Y si dice que guardes el Shabbat bien, lo guardas bien. Que vengas a las fiestas, las guardas bien. Que le exaltas bien. ¡Aleluya! Entonces, si es nuestro Adón, de otra manera no sería Adón, pero si es Adón nuestro, Adón Shelanu. Ahora, vamos por favor a la carta a los Gálatas. Y ahí es donde están los frutos del Ruach HaKodesh. Frutos, frutos. Recuerda, frutos, frutos. Muchos frutos. Vamos para allá a Gálatas. En el capítulo 6. Perdón, 5 y verso, aquí está el 22. Si tienen Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Ruach HaKodesh es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley del pecado. Meekness, temperance, against such there is no law. Y luego dice el 24. 24. Pero los que son de Mashiach Yahshua ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. But they that are of Mashiach Yahshua have crucified the flesh with their affections and lusts. Entonces andamos en el Espíritu. So we walk andamos en el Espíritu. We walk in the Spirit. Ahora, por favor, vamos a Romanos 6. Y aquí he hablado sobre Malhut, sobre Nishma, Nishma 1, 2, 3 y Malhut. Y quiero por favor que el Zaken Hugo me haga favor de abrir acá. No tenemos el Sefer HaKadosh. Porque quiero dar esta lección entonces. Romanos 6, 22. Romans chapter 6, verse 22. Cuando tengan Romanos 6, 22. Romans chapter 6, verse 22. Si lo tienen, amados. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la consagración total, el apartamiento total y como fin la vida eterna. But now being made free from sin and become servants to Elohim, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Entonces, vamos. So, ¿cuál es el fruto principal? What is the main fruit? Sí, los frutos del Ruach HaKodesh. Yes, vimos la sabiduría, sí. The wisdom, yes. Pero lógico, si una persona está totalmente apartada, apartada, santificada, entonces esa persona tiene mucho fruto, es fruto. Ese es un fruto. Eso es un fruto especial. Porque muchas personas pueden venir a la congregación, etcétera. Pero quiero que sepan esto, y no es para llorar, pero a veces sí. Pocos son los que se consagran, de veras. Muy poquitos. Ese es un remanente. Entonces, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, Pesaj, y hechos siervos de Elohim, and become servants to Elohim, tenéis por fruto el apartamiento total ye have your fruit unto holiness, del mundo from the world, y como fin and la end, vida eterna. Everlasting life. Ahora, so, el fruto lo dijo Yahshua, Joshua, Yahweh desde Bereshit, desde Génesis. Fruits from Bereshit. Pero, más bien, sin embargo, el fruto va a seguir siempre. Siempre. Vamos, por favor, a Hizkalut 22, Apocalipsis 22. Sí, verso 2. Y sobre eso,
Apocalipsis 22, 2. Chapter 22, verse 2. Si tienen Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. In the midst of the street of it and either side of the river was there the tree of life which bore 12 manner of fruits and yielded her fruit every month and ahora, the leaves of the tree were for the healing of the nations. Ahora, so, les voy a dejar de tarea que estudien estos capítulos de revelación en la página Gozo y Paz. Y entonces ustedes van a tener más explicación pues, de ello. Pero el fruto no se acaba. Ahora, los frutos son mis obras. Son tus obras. Seguir los mandamientos. No robes, no mates, etc. Entonces, en el verso 12, dice el Eterno Yahshua, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. And behold, I come quickly and my reward is with me to give every man according as his work shall be. Ahora, sí, ya abres, ve bakasha y que se prenda la luz, prenda la luz. Ahora, los frutos primero son los frutos dignos de arrepentimiento. Fruits worthy of repentance. Yahshua HaMashiach dijo, por los frutos los conoceréis. Said, you shall know them by the fruits. Yahshua es las primicias de la resurrección. Entonces nosotros tenemos que experimentar todo el tiempo las fiestas. Ahora, pongan atención. Déjame esto arriba y esto, pero que yo lo pueda ver para que ellos recuerde. Ahora, ¿pueden retirar la mesa, amados Sahim, para que se vea mejor, por favor? ¿Pueden retirar la mesa? Ahora, pongan atención a esto. La santificación, la santificación tiene que ver con esto, se los voy a explicar. El día de ayer, venimos a hacer oración. Los Roim, los pastores, los Akenim y los hermanos de esta congregación y muchos hermanos que vinieron de varias partes del mundo. Ahora, por favor, quiero mostrarles algo. Bendito es el... Mucha atención, por favor. Miren, ¿ya lo conectaste? Ok. Ahora vamos a ver hasta dónde es posible abrirlo. ¿Ven? Ahora yo detengo la puerta... Con cuidado, mucho cuidado, tomen, eso es. Ahora, tú detienes aquí, saquen. Aquí tenemos el Sefer HaKadosh, el libro santo, para que se entienda, es decir, la bendita Toga, la Torah. Está el nombre bendito de Yahweh, la corona del rey. Las dos pilares, las dos casas de Israel, las dos menorot. Ahora, podríamos decir entonces así, que donde en una sinagoga, en una kejilá, se puede tomar fotografías, no hay ningún problema. No estamos ya en Shabbat. Fíjense muy bien. Bendito es Yahweh. Cuando yo vengo y coloco el Sefer HaKadosh, yo no quisiera salir de este lugar. Es algo espiritual. Yo no quisiera salir de este lugar. Es como si yo estuviera en una intimidad total, porque este lugar está consagrado. No es el lugar Kadosh Kadoshim, pero es un lugar Kadosh. Yo no quisiera salir de acá. Pero te digo una cosa, y si me tomas por loco, no hay ningún problema. Anina vi. Yo no quisiera salir de este lugar.
Ahora, es algo espiritual. Cuando yo me retiro, yo hago tres reverencias y le digo así, Abba, Veshenado Yahshua HaMashiach, bendito Yahweh. Es un privilegio servirte. Permíteme seguir llevando tu bendita Torah a donde tú digas. Amén. Y cuando yo me desprendo de acá y el anciano cierra la puerta, ciérrala, en lo espiritual, escucha, no es cábala. Mi alma sigue ahí. Porque yo estoy apartado de Yahweh. No aplaudas, no digan amén, ni siquiera un aleluya. Ahorita no. Es decir, que yo pertenezco a Yahweh. Él es mi Elohim. Nadie más. Es mi Mashiach. Es mi Roe, es mi todo. Yo no, yo pertenezco ahí. Esto es espiritual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo ministraba yo ayer. Muchos dicen, sí, tengo entrada, porque lo dice la Tanaj, acceso al lugar Kadosh Kadoshim, por los méritos de Yahshua. Pero tú no quieres estar. Ese es tu problema. Atención, por favor. Tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim. Pero el problema es que tú no quieres estar. Ese es tu problema. Son tus gritos, son tu falta de paciencia, tu codicia, tu avaricia, tu dinero, tu orgullo, tus negocios, tus coches, tu cuerpo, tu cara, tus pestañas, mil pecados más. Toda la idolatría. Toda la idolatría. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el mundo real? Muchos están acá, pero no se atreven a entrar al lugar Kadosh Kadoshim, porque ellos saben que es un compromiso grandísimo, pero es lo mejor. Es lo mejor. Muchos prefieren estar acá, otros más atrás. No estoy hablando de los roín ni de la posición, no, estoy hablando de lo espiritual. Otros prefieren estar acá, otros más atrás, otros más atrás, otros allá, más allá, más lejos, más lejos, más lejos. Abre, Bebakasha, la puerta, Delet. Pero yo pertenezco acá. But I belong here. Y nosotros tenemos And we have la oportunidad. The opportunity. Sí, bendito es Él. Blessed is He. Nosotros tenemos la oportunidad de estar en el lugar Kadosh Kadoshim, en el Shamaim. The most holy place in heaven. Ahora va a depender de ti. Now it is up to you. Si quieres mantenerte en el lugar Kadosh Kadosh. Ahora, en este momento a mí déjame un poco aparte. No quiero que se oiga como orgullo y patria, no, no. Pero una persona que pertenece a acá, a estar en el lugar más sagrado para que se sienta, esa persona jamás, jamás, escucha bien, jamás deseará mal a otros, jamás. Será bendición y será luz para las naciones. Y jamás levantará la mano rebelándose contra Yahweh, jamás levantará la mano contra uno de los ungidos de Yahweh, porque entiende otras cosas en lo espiritual y no es cábala. Es una sensación muy especial. Entonces, cuando yo me retiro, se retira mi cuerpo, pero quedo abrazado. Se retira mi cuerpo, pero no se retira mi espíritu ni mi alma. Eso es algo que yo quiero hablar de hoy. Despierta la lengua, todas las visiones están cerca. Se retira mi cuerpo, pero yo sigo en comunión con Yahweh.
Atrévete a hacerlo. So, do it. There are más atrévete. There to do this. Un consejo. An advice. Nada más el más sencillo. No chismes. No, no la shonjara. Pones no, un poquito. Si tú no haces la shonjara, te mantienes en el lugar de los cielos. Es como no se puede. O como quieres. Eso es todo. Puedes diezmar, ofrendas, vigorín, mucho sal, mucho brillo, mucha vuelta en la danza, pero muy poquitos, un remanente está en el arca de los cielos. Dice Shaul entonces que tenemos acceso al arca de los cielos. Ahora es un compromiso tuyo en este día. Si tú deseas seguir en lugar de los cielos, entonces la gente se revela y no entiende nada. Pues que ese pastor está loco. Vamos a simular un internet. No pueden hacer nada. Porque los llamados vienen de los llamados. Y la shalfa la llama, y la gloria es para que lo llame. Entonces, el llamado para los goyim, y los akenim, allá, acá, pero para todos los akenim, mantente en el lugar kadoshim. En el lugar kadoshim, tienes comunión con él, entonces viene misión, revelación, y entonces el Eterno toma a Asimov, y el que tiene comunión con él, a ese lo emplea, dices, porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para demostrar su poder a los que tenemos corazón perfecto para Él. ¿Cuál es el corazón perfecto? ¿Qué es lo que quiere Yahweh? Él quiere que seamos perfectos, que seamos perfectos. Y este lugar, por eso lo tenemos con tanto respaldo. Y si realmente nosotros amamos a Yahweh, no queremos salir de este lugar. Es algo muy especial. Están los cinco libros de Moshe escritos en hebreo. Lo importante es tener comunión con lo que dice el pueblo. Bendito es el Abacadosh. Ahora va a depender de ti. Ahora sí, va a depender de ti en esta fiesta, en Purim, que no es Shabbat, no es Shabbat. Va a depender si tú quieres permanecer. Apártate del mundo, apártate, no seas cómplice de pecados. Que alguien empiece a chismar, dale un paso acá. Y no te conviertas en estás escuchando eso. A estas alturas de donde está el mundo, esperemos cualquier cosa en las puertas. Hay que estar pendiente de las noticias. Puede suceder cualquier cosa. Mantente en ese lugar. Ya no vuelvas a salir. Tu cuerpo está acá. No es grave, pero no pertenezco a esta tierra, ni tú tampoco, pero va a depender de ti. Ahora cierra tus ojitos, y esto no lo hacemos con un acto religioso, sino que hacemos con los padres. Déjame hablar y tú escuchas la bendición. Abacados, hemos venido aquí de Turín. Nosotros reconocemos que tú eres el Todopoderoso. Amén. Yahweh. Todo acabado las enseñanzas de tu bendita Torah. Yo quiero llevar tus benditas enseñanzas. Abba, yo oro por este bello rebaño. Que entiendan lo que les acabo de transmitir. Porque tú pusiste en el Ruach lo que guarda tu bendito Ruach HaKodesh. Y lo que tú quieres para todos. Abba. Yahweh. Levanta más varones, ungidos, con fuerza y con poder. Levanta, entre las Israel, profetizas de verdad. No gente que quiere simular o quiere poner claro que no es.
to receive what they porque are dice tu palabra, because your word says que por los frutos los conoces. You shall know them by their fruits. No por lo que diga, not by what they say, los frutos or by their fruits, de lo que hagan. What they do. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, amén, amén. Ahora abre tus ojos. Ahora, esta lección final es muy importante porque es sobre la práctica. Como va uno entendiendo lo que demás del Eterno de nosotros. Entonces, tú que vienes del extranjero, tú que vienes de otras partes de la República, y tú que eres de la caridad local, allá todos estamos ahí de la caridad mundial, comprométete a ser parte de la vaca. Es decir, del cuerpo de Mashiach. Porque ya yo digo, así como el Abba y yo somos uno, que ellos sean uno. Nosotros tenemos que tener unidad para trabajar y así lo vamos a hacer. Que el Eterno te bendiga y te guarde. No vamos al corte. Exaltamos a la vaca 2.